¡Estás bien! ¡Estás bien, cabrón! ¿Dónde estás, desgraciado? ¡No te escondas! ¡Hermano! ¡Sal! ¡Vamos terminando con este lío de una vez! Arreglemos este problema. Ya murió mucha gente. Arreglemos esto entre nosotros. Cobarde, desgraciado. Desde niño siempre ha sido así. No es así, Rosendo. Desgraciado traidor. Defiéndete porque te voy a matar. Mira, hermano. No quiero matarte. Si quieres, mátame. Tocan tigre. Hola, padrino. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás, mis felinas? Bien. Pues sí, mis felinas, les mandé llamar porque mi negocio en Estados Unidos está viniendo abajo. Ah, cabrón, ¿qué está pasando? Pues mi hermano ya está viejo y la policía ya no le hace caso. Padrino, diga, ranas. Y nosotros estamos. Cuenta con nosotras. ¿Para eso estamos? Vete sin pendientes, padrino. Con gusto, padrinito. Hay suficiente ovarios en estas cabronas. Me parece perfecto. Pero yo me voy a Estados Unidos porque tengo que controlar una banda que trae mi otro hermano, la banda del Tesla Rojo. Y ustedes se van a quedar en México a cuidar el negocio. Tú te vas a ir a Colombia. Cuenta con eso. Tú te vas a Brasil. Sí, padrino. Tú a Argentina. Perfecto. Tú a Uruguay. Claro que sí. Tú a Paraguay. Genial. Y tú me van a cuidar Centroamérica. A la orden, padrino. Entonces, sí. Mis niñas. Nosotras le cuidamos el negocio, padrino. Equípense. Con esta nos cuadramos. Órale. Con esta no nos llegamos. Al cabo, que aquí hay con qué. Échale otra para acá, chiquita. ¿Qué falta? Claro, mi reina, tenga. Échala. Cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros, capacitos. Les vamos a dar en la mano. Aquí no los fregamos. Vamos, chicas. Vamos. Tranquilas. Tú nomás déjate consentir, que aquí nos tienes. Pues vamos, chicas. ¡Vamos! A darles. Buenas tardes. Nos vemos, Tigre. Hasta luego, Tigre. Que les vaya bien.
Tengo que traer a mi hermano, al michoacano aquí. ¿Qué es lo que está pasando? No toleraremos más errores. Necesitamos hacerlo ya. Espero que hayan escuchado bien clarito lo que les dijo. Ustedes reciben un pago muy generoso por mantener las cosas en orden. Estamos haciendo lo posible, pero hay factores fuera de nuestro control. El gobierno federal ya nos anda pisando los talones. Y miren, realmente esta situación pues no nos beneficia a ninguno de nosotros. Hay que hacerlo todo sin llamar mucha la atención. Pues hagan lo que tengan que hacer. Repartan lo que tengan que repartir. Y compren a quien tenga que comprar. Pero esto tiene que ordenarse. No pueden ustedes. Pues yo lo haré. Todo se va a arreglar. Pues con permiso. Ah, qué muchachos, sabe. Bueno, pues si no hay nada que discutir más con la policía, pues vamos a celebrar el cumpleaños de mi hijo. Para que vean qué bonito se va a poner. Vamos a vender todo. Vamos a celebrar. Salud. Vamos pues. Vamos. ¿Y esto qué es? Es un Grammy. Para que se la ponga tu botella de tequila o de mezcal o de coñac, pero como usted ya no toma, se le pone una botella de agua. Y este chocolate, ¿verdad? Me lo voy a comer. Aquí van puros dulces. ¿Aló? ¿Aló? Ahorita viene el cumpleañero. ¿Sí? Compadre, compadre, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Estamos de fiesta o qué? Mucho gusto. Por usted, compadre, siéntese, ¿no? Prontito que sea. ¿Y usted también? Salud, salud. Salud, salud. Salud, compadre. Muchas gracias. Oiga, ¿y mi hijado qué onda? ¿Qué? Ya anda, ¿cómo son los muchachos ahorita? ¿Qué las está estudiando? ¿Qué está haciendo? Está en el colegio ahorita. Está en la edad peligrosa, ¿eh? ¿Peligrosa por qué? 14 años, ¿cuántos tiene? Oh, tienes 18 años, compadre, 18 años. No tiene hambre. Anda la vuelta, dándose la vuelta con los amigos. Lo único que tengo es que tenga miedo con los amigos y tú sabes, pero todo está bien. Salud. Y arriba Zacatecas, compadre. ¿Quién imitó a ese cabrón? Mira, la ciencia es como la familia. Todos los que están aquí son con la familia. Y a todos los invitaron. Así es que, cálmate, cálmate. O lo corres a él o me voy yo. Vale, tú no te preocupes, tú ya, vete si quieres. ¿No? Quieres. ¿Tú también te vas? Saludos, amigos. Oh, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú cómo estás? Pásale, pásale. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, no se lo voy a dejar ahí, nada más. Le va a tocar la Rosita. No, no, pues, no, le va a tocar. ¿Cómo la ves, Hernández? Salud. 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 Salud, salud. Recibimos a eliminar a la primera banda comandada por los hermanos Armando, Rosendo y el Michoacano. Sabíamos que no sería una tarea fácil, pero estábamos decididos a detener el flujo de armas ilegales que estaban inundando las calles y sembrando el terror a nuestras comunidades. Para llevar a cabo esta operación, contratamos al licenciado Palencia, quien era hermano de Rosendo y Armando, los líderes de la banda. Aunque Palencia no participaba directamente en el negocio criminal de sus hermanos,
Sabíamos que tenía influencia sobre ellos y podía ser persuadido para colaborar con nosotros. ¡Adelante! ¡Licenciado Palencia! ¡Tanto tiempo! ¡Toma asiento! ¡Señor! Buenas tardes, señor Blanquet. Agente Blanquet, ¿cuál es el motivo de su llamada? Le tengo una propuesta que sé que le entregará. Esto da tanto de tus habilidades, de tus conexiones. ¿Y qué tipo de propuesta pudiera ser tan interesante? Tenemos informes de Michoacán y su banda. Tienen un negocio bastante lucrativo. Envían armas ilegales a México y América Latina, generando cientos de millones de dólares. ¿Y cuántas vidas se pierden por eso, agente? Las estadísticas son desgarradoras. Palencia, se estima que miles de personas son víctimas de la violencia humana en la región cada año. Vidas que se pudieran haber salvado si cortamos el flujo de estas armas. Entiendo. ¿Y qué esperan que haga yo? Necesitamos tu experiencia para interceptar este cargamento. ¿Y esto es en serio? ¿Y qué más gano aparte del dinero? La oportunidad de salvar vidas y ciertas cosas de tu pasado desaparecerán. Aquí tienes la oferta y las instrucciones de la misión. Mira, gente, estamos en contacto. No te pierdas, Palencia. Te estaremos vigilando. A ver cómo va, cómo pasa. Así quedamos, agente. Síganlos. ¿Qué opinas tú, Apache, de ese agente? Pues yo también pienso que este agente tiene sus razones personales para tratar de intervenir y interceptar esos armamentos que van a dañar a tanta de nuestra gente. Yo personalmente tengo mis motivos. Desde hace muchos años, el gobierno nos ha quitado las tierras, pero esta vez no se van a salir con la suya. No vamos a dejar que envenenemos a nuestra raza. Vamos a hacer todo lo que nosotros podamos para arreglar esta situación. Este agente nos va a ayudar. Estoy seguro que es un buen tipazo. Claro que sí, licenciado. Ya sabe que yo estoy a la orden. Siempre listo para las obras buenas. Y si se trata de nuestra gente, estamos a la orden. Gracias, Apache. Eres un gran tipazo. A la orden. Quédate. Vámonos. Thank you.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues sí, gracias, es cierto. Gracias, mira, no está Alicia. Necesito hablar con ella. Oh, un momentito. ¿Vale, puedes hablar? Le voy a llamar. Gracias. Licenciado Palencia, qué sorpresa, ¿qué lo trae por aquí? Hola Alicia, ¿cómo estás? Mira, bien. Mira, tengo un negocio en puerta. ¿Qué tipo de negocio, Palencia? Cuéntame. Es algo que puede marcar la diferencia. ¿Estás seguro que yo puedo ser útil en algo así, licenciado? Estoy seguro, Alicia. Confío en tu poder de comunicación y la influencia. Está bien, Palencia. Cuenta conmigo. Juntos vamos a hacer algo muy grande. Me dio gusto en verte. Gracias, Alicia. Te agradezco. Te veré pronto. Claro que sí. Que te vaya bien. Gracias. Con permiso. Pásen. ¿Se va a cortar el pelo entonces? En otra ocasión. Ahorita ¿sí? Ando un poco de prisa y venía por... Bueno, está bien. Cuando guste aquí lo esperamos. Gracias, gracias. Tenga buen día. Igualmente. Pues mira, Alma, él es un viejo amigo. Trabajé con él hace unos años atrás en un negocio. Me viene a pedir ayuda. ¿Y si la vas a dar? Pues voy a ir a ayudarle, Alma. ¿Y tu negocio? ¿Qué vas a hacer con él? Bueno, pues recuerda que tú eres de mi confianza y te vas a tener que encargar una temporada más. Dame chance. ¿Qué, no me vas a ayudar? Sí, claro que sí. Cuentas conmigo. Vamos a continuar. Recuerda que tenemos citas que atender y yo voy a estar acá en la oficina. Está bien. Ok. Está bien. Tantito. A ver, cabrón, dinos qué chingados estabas haciendo rondeando entre las bodegas. No ando rondeando ninguna pinche bodega. Ah, no sabes, cabrón. ¿Y este cabrón quién lo invitó? ¿Sabes qué? Te digo que lo dejen. ¿A qué chingados te tienes tú, pues? Sí, no se van. Llámala, chica. No quiero. Ah, bueno, bueno. Está bueno, por las buenas está bien, cabrón. Pablo. Vamos, tío. Vamos, muchachos. Dejen a este hijo de la chingada ahí. ¿Qué tal, don Gerardo? ¿Cómo está? Amigo. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal, don Oscar? ¿Cómo está? Pues aquí, bienvenidos, ¿verdad? Buenas tardes. Pues aquí están los cuatro, ¿verdad? Que querían ver. A ver si le interesan. Ahí tenemos buenos caballos, muy buenos, muy finos. Tenemos Frisian, tenemos españoles, tenemos cuartos de milla. Lo que guste aquí hay. Vamos a Frisian también. ¿Cómo se llama esta hermosura? Este es el cuervo. El cuervo. Muy bonito el cuervito. ¿También es holandesa? Es holandés también, viene de Holanda, Rocos Frisian. El que acaba de ver es el, este caballo, pues como le digo, va llegando, ya es de baile. Muy buena clase. Este también son bailadores, están, algunos están enseñando a bailar. Aquí tenemos otro. ¿Este cómo se llama? Este es el Black Jack. El Black Jack. Ah, mi negro, pues, hombre. Este caballo ganó el primer lugar, Black Jack, en Ciudad Industrial, en baile. Sacó el premio número uno, Black Jack.
Y este es Palomo. ¿Cómo se llama el Palomo? Este es el Tordillo. El Tordillo. Mire, es un caballo español. Pues don Gerardo, este fue el que me gustó. ¿Este caballo? El Black Jack. De todo le gustó este. Se decide, ahí está el caballo, el Black Jack. Es un caballo hermoso, campeón. ¿Se va a llevar? O a casa. Si le gusta y le interesa el caballito, pues estamos a la orden. ¿Verdad? Pues bien, siempre y cuando le lleguemos al precio, pues ya saben, ahí está el caballo, es suyo. El precio no me interesa, dígame cuánto. Esto es un buen precio para usted, y no es caro, son $80,000 para usted. ¿Cómo ves, Michoacano? Pues como tú veas, tú sabes de caballos, padrino. El trato está hecho, dame tu parte, Michoacano. Ya venía por me él, encantó, ¿verdad? Ya venía por él, señor, yo siempre ando preparado. Nomás ya sabe, si me vende una cosa mala, ya sabe de lo que soy capaz. No se preocupe, estoy llevando algo bien. Aquí todo es derecho, mi amigo. Lo espero mañana en mi rancho. Me parece bien. Hermano, estoy aquí porque he venido a aconsejarte que ya deberías de dejar este negocio de contrabando de armas. Tú sabes que el gobierno estadounidense como el de México, y tú sabes de que yo no quisiera que te pasara. ¿Tú crees? ¿Se cree? Mire, aquí el señor licenciado tiene mucha razón con estas cosas del gobierno y lo que anda haciendo. No está muy bien ahorita la situación. Y puede acabar muy mal. Hágale caso al licenciado. Déjame pensarlo bien. Hablo con mi gente. A ver si quieren dejar el negocio. Pondrán mucho dinero ahorita ellos. No quiero que se queden sin nada. Que ganen sus centavos. Pero yo pienso que el negocio no está muy bien. Como te digo, mi consejo es que ya le pares. Yo no quisiera que te vayan a matar. Ay, híjole. Debe empezarlo. Yo te aviso. A ver qué. Bueno, hermano, mira. Te lo dejo a tu decisión. Pero tú lo sabrás. Lo mejor lo que haces. Bueno, pues. Yo te avisaré. Salud. Ven a tomar esa copa. Bueno, pues vamos a tomar. A ver. Bueno, pues yo les aviso y que deje hablar con mi gente, como les dije, y a ver qué me dicen ellos. Dicen que sí, yo te aviso a ti. Pero que estén bien. ¿Qué tal, don Oscar? Aquí estamos viendo su caballito que trae. Aquí tenemos la nuestra. Pues, ¿cuánto le quieren poner? Pues unos $10,000. $10,000. Ni la cansada de los caballos. Pero sí me da blanco para hacer la carrera. Oscar, tú haz tu carrera. Si te dan el blanco que tú les pides, hácesela hasta de a más de $20,000, pero haz tu propia carrera, no la que ellos quieran. Mire,
se la voy a jugar de a $50,000 y le voy a dar faja. Te echa la carrera con faja de a $50,000. Domingo los espero en el rancho Los Álamos. Y si se quieren llevar más para perder, ahí los espero. Está bien, apá, está hecha. Háganselas. A ver, Oscar, pues ya está la carrera. Miedo no hay, pues juégales a los amigos, no hay que tener miedo. Ya está amarrada la carrera para seguir apostando. Mi patrón le manda a decir que le juega $20,000 a la múpura. ¿Cómo ves, michoacano? Apuéstalo. Miedo no les tenemos. Pues dile que se lleve $50,000. Porque el domingo me quiero regresar bien cuajado. Le llevaré su recado, señor. Bueno, ¿y qué quería Palencia? Lo mismo de siempre, que deje eso, que sabe qué, que me van a agarrar, que me van a matar y... Ya deberías de parar de hacer esto. Ya verás, lo voy a dejar, voy a pensarlo bien y eso va a acabar, ya verás. Piénsalo, no podemos estar siempre con esta angustia. Todo puede acabar. Chocano, me acaban de pedir un cargamento para México. ¿Qué hay que hacer? Llama a nuestro contacto y pídeselo. ¿Qué tipo de cargamento? Márcale a William, él ya sabe qué mandarme. Oye, ¿y tu hermano, Armando? Mi hermano nada tiene que ver en este negocio. Este es negocio nuestro. Está bueno. Cárgate, por favor. Padrino, en Michoacán. O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí está Mr. Williams. ¿Qué tal, Mr. Williams? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Muy bueno, weapons. Ese es el nuevo material que tenemos. Y tenemos más. ¿Cómo ves, Michoacán? Me parece muy bien. Se miran muy buenas armas. ¿Puedo mirar esta arma? AR-13. Fully auto. Eso es de lanzagranadas. And my favorite, the hand grenade. Su favorita, las granadas de mano. Chulada. ¿Y cuánto nos va a costar esto? How much? 30,000. 30,000 baros. $30,000. ¿Cuántas cajas son? 20 boxes. 2 cajas. $30,000. $30,000. Chacano.
Vámonos. Wait. Can you handle 4 more boxes? 4. 4 más. 4 más cajas. 4 más. 4 más. Serían 6. ¿Y cuánto sería en total? How much in total? $100,000. ¿Y ya las tienen en su poder? Do you have it in your possession? No. But I can get it. No lo tiene, pero lo puede agarrar. Pues no me gusta eso, padrino, pero como tú veas. I need all the cash up front. ¿Estás seguro, güerito? Sí. Está bueno. Aquí está el resto. Tenemos negocio. Más te vale que no nos quedes mal, porque hasta tu noviecita la va a llevar. ¿Entendido? Espero mi mercancía mañana. Vámonos, mi chocano. Don't worry. You earned it. Señor Potts, Mr. Redman. ¿Cómo está? Bien. ¿Los papeles? Ok, quiero verlos. Creo que están muy bien. Le agradezco por estar cooperando con nosotros. Gracias, amigos. ¿Cómo ve, licenciado Palencia? ¿Cree que estos documentos todo está en regla? Estoy seguro que está todo bien. El señor se mira que es buena persona. Esto nos va a ayudar a esclarecer muchas cosas. Después de esto, nos vamos por el cargamento de armas. ¿Cómo la ve, señor? Entonces, vámonos a recoger los otros camaradas. Como usted ordene, licenciado Palencia. Vámonos. Mira, Michoacano, aquí es donde vive mi cuñada. Tiene unos gallos muy preciosos. Vamos a ver cuántos nos llevamos. Vamos a verlos. Hola, cuñadita, ¿cómo están? Hola, cuñado. ¿Qué estamos? Qué bueno que vienes a visitarnos. Pues pasé por aquí cerca y que déjame ir a visitar a la cuñadita. Bueno, me da gusto. Oye, qué bonitos gallos tienen, ¿no? Pues chulada de gallos, como ves, tenemos variedad. Aquí estamos a la orden. Pues qué casualidad. Que ocupo 10 gallos porque voy al Derby de México. Oh, yo no sabía que estás en el negocio de los gallos. A mí hay 3 cosas que me apasionan en la vida. ¿Y eso qué es? Los gallos, los caballos y las que me quitan el dinero. No dejes que te lo quiten, entonces ¿cuál es el chiste de tenerlo? No se te quito el dinero. Pues vamos, para que veas. Qué bonitos gallos estos, cuñadita. Tan preciosos. ¿Te gustarían estos? Sí, nada más que estos ya los tenemos ocupados para este fin de semana. ¿Son los que van a pelear este fin de semana? Este fin de semana ya. Pero tenemos 2 giros, si quieres esos.
Pues sácame dos para hacer una topa, a ver qué tan buenos están. Ahorita los sacamos. Los dos giros, los más bravos. Mira qué buenos gallos, michoacano. ¿Cuál te parece el mejor? A mí se me hace que los dos están buenos. Muy buenos. Estos dos me gustaron. Y escoge otro más. A la orden, cuñado, ya sabes, pura calidad. Aquí no andamos con medias tazas. Está bueno, vamos. Claro que sí, con gusto. Yo no tengo problemas para mandarte el cargamento. Yo les aviso la fecha. Estamos en contacto. Mire, patrón, estas son las espuelas que quiero usar para el caballo. Están buenas, José. Muy bien, José. Ok. ¿Qué pasó, padrino? ¿Todo bien? Michoacano, me acaban de pedir un cargamento para Centroamérica. Es momento de crecer. Te dije que mi hermano no lo necesitábamos, solamente nos iba a estorbar. Llámale a Williams. También pásenme uno, también quiero un tequilita. Vete para acá, que te den un tequila. Aquí está el suyo. Pase uno, por favor, comadre. O sea, que ese jale es peligroso, tiene que estar cuidando bien, ¿eh? No muevas. Baja las armas. Bajen las armas, porque si no, los hago pedazos. Ábrele la puerta. No se mueva o se muere, amigo. Gachos, somos trabajadores como ustedes. No nos encierren. El cargamento de armas había sido confiscado, evitando que cayeran en manos criminales y potencialmente salvando vidas en el futuro. Era un pequeño consuelo en medio de la tragedia, pero un paso en la dirección correcta en la lucha contra el tráfico de armas. Ah, ¿qué te parecen los tres caballos? No, pues nos encantan los caballos, venimos a mirar sus ejemplares. ¿Qué te parece ese? Mira.
Oh, muy bonito, muy bonito. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Vivo. Qué milagro que lleguen aquí tan temprano. Queremos hablar con usted acerca de un cargamento que nos han robado. ¿Qué es eso? Necesito saber qué información tienes de esto que está pasando aquí. Se rumora que mi hermano fue el que se robó el cargamento. Sabía que ese cabrón tenía algo que ver aquí. ¿Cómo se atreve a traicionar a la misma familia? No nos quedaremos con los brazos cruzados hasta lograr encontrar ese traicionero. No pararemos hasta recuperar esa merca. Y ese tal licenciado Palencia va a tener que pagar por su traición. Mucho cuidado con mi hermano. Es muy astuto y muy valiente. Ese cabrón me lo va a pagar. Vámonos, Michoacano. Vámonos. Gato. Sabemos lo que hiciste. No entiendo a qué te refieres. No te hagas pendejo. Ya descubrimos que nos traicionaste. Deja de mentir. Sabemos que fuiste tú quien nos traicionó. Quien filtró toda la información. Ya deja de negarlo. Ya lo sabemos todo. Mejor dinos cuánto te pagaron. Más vale que se vaya retirando, compa. No quieran que mi dedo se ponga nervioso. Hey, tranquilo. Si no quiere tranquilo. Que pase aquí algo. Esto no se va a quedar así, cabrón. Nos miraremos las caras. Vamos. Que me van viendo. Esta situación se nos está saliendo de las manos, Michoacano. Y no podemos permitir que nuestra reputación se vaya por los suelos. Pero debemos de tener precaución, padrino. No vayamos a caer en una trampa. ¿Cómo va a ser posible que nuestras propias narices nos hayan robado nuestro cargamento? Pues ya es hora de actuar. Miré ahorita a Tijuana a hablar con nuestro socio antes de que agarre la carga. No debemos permitir que ellos piensen que nosotros somos débiles. Porque en este negocio, el respeto es fundamental. Estos pendejos piensan que tú y yo valemos madre. Pero les vamos a demostrar tú y yo quiénes somos. Vamos. ¿Cuántas? Ya le estamos. ¿Dónde anda? ¿Vas bien? No, ya no voy. Ahí van 200 más. Pago por ver. Mira, Miguel, te llamé para que me vayas a acompañar mañana a Tijuana. Como tú eres jefe de la policía, quiero que me acompañes. Allá está bien peligroso. Perfecto. ¿Cuántos hombres quieres? No, nada más yo y tú. Muy bien, dime la hora y ahí estamos. Bueno, pues yo creo que ya hay que irnos porque hay que mañanear. Bueno, muchachos, suerte. Bueno, sale bien. 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 Vamos. Thank you.
Tú eres el michoacano. Sí, yo soy el michoacano. Sígame. Aquí te buscan. ¿Quién me busca? El michoacano. Que tú eres la famosa güera. ¿Y tú? ¿El mentado michoacano? Así es. Vengo a buscar al Cacharpas. El Cacharpas ya no está aquí. Ahora la encargada de todo soy yo y es con la que vas a tener que lidiar de aquí en adelante. ¿Cómo ves? Pues me parece muy bien. El cambio que hicieron. Pues tengo un asunto que arreglar con él. De unas armas. Sobre unas armas. Ok. Pues entonces hay que platicarlo. ¿Qué te parece, Poli? Mi laburita está perfecta. Me la vas a tener que presentar. Pues vamos. Y cuéntame, ¿qué es lo que te trae por aquí? Pues vengo a hablar con el Cacharpas de un asunto. Pero pues el Cacharpas ya no está aquí. Ahora la encargada soy yo, así que cualquier tema que tengas que hablar, tienes que hablarlo conmigo. Ah, muy bien. De modo que tú te vas a encargar de hoy en adelante. Así es. Yo voy a ser la encargada de aquí en adelante. Pues mira, más que nada te quería decir que nos robaron un cargamento de armas. No quiero que se lo vayas a comprar. Está bien, no te preocupes, no las voy a comprar. Aunque ya me habían contactado de la banda esa, los mentados del Tesla, Valencia. Y pues, la verdad no quise yo. Porque yo, como tenía un trato con ustedes, quería estar segura, pues que no nos perjudicaran en los negocios que tenemos. Pero está bien, no voy a comprar nada. Está bueno, voy a confiar en ti. Y cuidadito que me traiciones. Como ya vamos a trabajar como socios, quiero que me des un adelanto de las armas, dinero que te van a dar. ¿El dinero? ¿Cuál dinero? Yo no te voy a dar nada, no me has entregado nada. Pero yo te prometo que te las voy a traer. Yo no te voy a dar dinero porque no me has entregado armas. ¿Cómo quieres que te entregue dinero? Tráeme las armas para acá y yo te entrego el dinero. Pues más te vale que me des mi parte de dinero. Mira, cabrón, a mí no me vengas con tus chingaderas. Yo no te voy a dar ni un 5 del dinero que me estás cobrando porque las armas no me las has entregado. ¿Qué creían, cabrones? ¿Que la güera era sola? Está bien, güerita. Por esta vez ganaste. Pero nos miraremos después. Vámonos, oficial. ¿Qué pasó, michoacano? ¿Ya estamos aquí? Véngase rápido. Tráete una llave para cortar el candado aquí. Claro que sí, en unos momentos estamos para allá atrás. Vamos a ver a ver, michoacano, vente. Vamos. A ver, Miguel. A ver, cabrón. Mucha esa chingadera. Vamos a ver. Acá. Sí, muchachos, hay que tener mucho cuidado aquí.
porque puede haber alguien que esté cuidando el dinero. Por supuesto, vámonos. Así es que tengan mucho cuidado, ¿eh? Y también hay víboras. Vamos a buscar el dinero. Vamos. ¿Qué, Michoacano? Me voy a agarrar un perímetro de este lado. Por aquí debe de estar, ¿eh? Tengan cuidado. Mi amor, vete de este lado. Sí. Mira, acá está. ¿Ya lo encontraste? Miguel, ábrelo. Ábrelo tú, cabrón. Puede tener una víbora. Ay, cabrón, no seas miedoso. Ábrelo. A ver, cabrones, así se abre esto. ¿Me puedes detener acá? Mira, Michoacano, esto es lo que andabas buscando. Esto. Vámonos. Vámonos. Por este lado. Claro que sí, jefe. Alicia, tú vete por aquí. Claro que sí, licenciado. Jonathan, tú por este lado, da la vuelta. Michoacano, entréganos el dinero. Por vencido. Es mejor que se rindan. Suelten las armas. ¡No te rindas! ¡Tú te vas a llevar la chingada! No tiene salida, Michoacano. ¡Baja el arma! ¡Cuidado! Miguel, fuera. Dale el dinero. Pasé todos calmaditos. Y tú, jefe de policía, ¿no te da vergüenza andar haciendo estas chingaderas? Son gajes del oficio, cabrón. No me quedó otra opción. Mira, licenciadito, cabrón. Esto no se va a quedar así, cabrón. La vas a pagar y muy caro, cabrón. Ya nos volveremos a ver las caras. Michoacano, ¡lárguense! ¡Vámonos, Michoacano! ¡Bola de ratas! ¡Volveremos a ver las caras, Michoacano! ¡Lárguense! Y Jonathan, agarra el dinero. Ok, jefe, vámonos. Otro triunfo a nuestro favor. ¡Vámonos! ¡Vámonos, jefe! Tiene que llegar a su destino, Benny. Pase lo que pase. ¿Estamos? Es algo sospechoso. Avísanos inmediatamente. No se preocupe, licenciado. Yo yéndome de puntero, les voy a tener al tanto de lo que esté pasando. Asegúrate que todo llegue bien. Que no haga errores. Claro que sí. Que ese Rosendo y el Michoacano son de peligro. Benny. Todo mi Benny. Cuídense. Benny, vámonos. Ya nos vemos. Ya estamos cerca. Ya llegamos pronto.
Andamos buscando al michoacano. Michoacano, yo no he visto al michoacano. Mira, la verdad, lo queremos encontrar. Es socio de Rosendo y andamos buscando a esos dos. Y quisiéramos encontrarlos. Espero nos puedas ayudar. Mira, yo te puedo dar una recompensa. Hola, ¿qué pasó? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Sabes qué? ¿Tú conoces al michoacano? No, ¿quién es ese? Pues es un tipo que pues, andamos queriendo localizarlo. Y ¿sabes qué? Mira, Rosendo es su socio y andamos buscando a esos dos. No, pues aquí no lo conocemos. Estas personas son honestas, jefe. No creo que sepa nada del michoacano. Yo sé, pero si en caso llegaran a saber algo de ellos, por favor, nos pudieran avisar. Muy bien. Son unas personas que de verdad nos interesa saber dónde están. Vamos a confiar en ustedes. Que tengan bonita tarde. Igualmente. Con permiso. Buenas tardes. Pues va bien. Gracias. Siempre estamos en el mismo trato. Do we still have the same deal? Sí. They took the bait. Every weapon has a GPS tracker. So we'll know exactly where they're taking them. Sí, mordieron el anzuelo. Todas las armas tienen un rastreador GPS, así que sabremos exactamente dónde. ¿Pero cuándo vamos a recibir el dinero? When you get the product and take it to Mexico, that's when you'll get the money. Cuando tenga el cargamento y lo lleve para México, usted tendrá su dinero. Pero hemos tenido problemas logísticos y por eso quiero un adelanto del dinero. We have had logistic problems and he wants money in advance. It's out of my hands. It's up to the federal government now. I can't help you with that, but I'll try as hard as I can. No puedo ayudarle con eso. Ahora todo depende del gobierno federal. Licenciado Palencia, no tenemos otra opción. Tenemos que atraparlo. ¿Verdad, Juan? No tenemos opción, licenciado. A lo que venga. Ponchito. Estamos contigo para iniciar hasta el final. Tenemos que estar preparados. Mira que es bueno para el juego. Claro. Mire lo que le traigo, padrino. Este es uno de los soplones. Ese cabrón, con razón se nos acercaba cada rato. Mendigo desgraciado. ¿Quieres que lo mate? Espérate, tú eres muy violento. Bájenme ese cabrón. ¿Dónde acaba? Dame el micrófono. No puede ver. ¿Qué está? ¿Quieres que lo acabale? Oh. Tíralo en un barranco este cabrón. Vámonos, súbete, cabrón. Párate. Lleven el recodo a su patrón. Apache, ¿crees que vamos a estar a tiempo para cargar este cargamento al camión? Claro que sí, señor. Si usted me da un par de horas, los troques van a estar llenos.
Padrino, ¿ya miraste quién llegó? Espero ahora sí me traigan información precisa de dónde se encuentra esa maldita banda del Telsa Rojo. Espero que esta vez no nos fallen. Les estamos dando muy buena información. Así es que eso esperamos de ustedes. Tenemos informes recientes. Parece que se dirigen hacia la frontera. Quiero situaciones reales, no suposiciones. Permítame. Señores, tenemos novedades. Parece que ya localizamos su posición. Espero que esta vez. Eso es lo que estábamos esperando. ¡Vamos por esos cabrones! Esperemos no nos fallen. Vámonos, padrino. Padrino, parece que estos cabrones no pueden con el paquete. Usted nomás dígame, no me encargo. Yo te aviso. Mire, licenciado Palencia, estas son las armas que encargó. Aquí está lo que bajamos ahora en la mañana. Las armas se miran muy buenas. Me parece muy bien. Gracias, señor. Licenciado Palencia, llegó el Michoacano sin falta. ¡No! ¿Cómo? Con esta banda de Michoacano. Ellos no van a descansar, señor, hasta quitarnos las armas. Tenemos que estar bien alertas, porque este cargamento tiene que llegar a su destino para evitar tantas muertes que andan haciendo estos maleantes. Ya estamos cansados de tantas muertes. Gordo, recuerda que esta mercancía tiene que llegar a su destino. Sí, señor. ¿Y en caso de una detención policíaca? No te preocupes, yo respondo por todo. Nosotros te estaremos escoltando hasta la frontera. Así es que toma tus precauciones. Está bien, señor. Ah, espera. Toma esto. Señor, pero yo no lo sé utilizar. Pues tiene que aprender. Por si algo pasa, usted, jálele. En este negocio tienes que aprender a usar armas y muchas cosas más. Entendido, señor. Licenciado Palencia, ¿usted cree que ese tipo es de confiar? No se preocupen, lo vamos a custodiar y nada va a pasar. Licenciado Palencia, que no se le olvide que hay que recoger a los compañeros. Michoacano, que nadie entre acá. Está bueno. Te voy a enseñar el cargamento que tenemos acá que nos llegó. Pásale. Pásale. Qué feo está. Toma, te encierro acá. Huele feo. Thank you.
espere. Andamos aquí porque andamos buscando al michoacano. ¿No lo has visto? No lo he visto. Aquí está mi número de teléfono. Por si acaso lo ves, por favor, avísanos. Gracias. Bye. Vámonos. Adiós. Pronto. Adiós, adiós. ¡Ole! ¿Qué estás haciendo aquí? Te voy a decir, michoacano, que tú no te asomaste. Eso no es cierto, jefe. Yo nunca los he traicionado. ¿Entonces por qué me dijo el que tú fuiste? Usted sabe que yo siempre he estado de su lado. ¿Y entonces por qué está pasando esto? ¿Por qué? Sabe que está muriendo mucha gente en México, en Centroamérica. Mucha gente por culpa del tráfico de armas. ¿Pero por qué lo hiciste? Estoy hasta la madre de esto. ¿Sabe qué? Tenemos que parar esto. Seré yo quien lo traicione. Padrino, mataron a Armando. ¿Armando, mi hermano? Así es. ¿Quién chingado pudo haber sido? De seguro fue ese cabrón de Palencia y la banda del Tesla Rojo. No, no fueron ellos. Fue el pinche gato. Ese cabrón lo voy a hacer pedazos. Padrino, déjemelo a mí. Está bien. Necesito que me traigas la cabeza de ese cabrón. Si no, te va a cortar la tuya. ¿Entendiste? Está bueno, padrino. Thank you.
Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¿Cómo está? Oficial. Bien, gracias. ¿A dónde se dirigen? Quiero dar la vuelta a San Isidro. Muéstrame sus papeles, por favor. Claro que sí. ¿Su licencia? ¿La que tiene? Muy bien. No, no hay ningún problema, señorita. Váyanse con cuidado. ¿Está bien? Hasta luego. Vámonos, pareja. Estos son de la banda del Tesla. Ya los traemos. Vamos a avisarle al Michoacán. Muchachos, prepárense, porque mañana tenemos que pasar al contrabando, al otro lado de la frontera. Sí, porque la banda del Michoacano y el Rosendo no nos van a sorprender. Licenciado Palencia, permítame que yo me encargue del mentado Rosendo y ese Michoacano que ya me tiene hasta la torre. Estamos listos, jefe. A sus órdenes. Nomás diga la hora. No te lo comas tú solo, echame un pedacito. Claro que sí, eso. Travieso. Está muy rica la carne. Muchacho. ¿Qué tal, Michoacano? Vámonos, ya estamos listos los muchachos y yo. Vámonos. Mira, Ron, ustedes no pueden ir. Esto es personal. ¿Estás seguro, Michoacano? Sí, Michoacano. Déjanos ir contigo. Corres mucho peligro solo. No, yo lo haré. Acuérdense que yo también tengo armas. Pues, cuídate mucho, Michoacano. Tú sabes lo que haces. Cualquier cosa, estamos al pendiente. Ándale, pues, muchachos. Que te vaya muy bien. Cualquier cosa, aquí estamos al pendiente. Vamos a ver qué pasa con él, muchachos. Que le vaya bien. Vámonos. Carga la chingada. ¿Qué le hiciste, Armando? ¡Ah! ¡Ah!
¡No! ¡Maldito Palencia! Padrino, ya te estás creyendo. Tú no vas a poder con nosotros, cabrones. ¡Muéranse, cabrones! No debiste haberte metido en este negocio. ¿Qué hacemos, licenciado Palencia? Hola, güerita. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Muchas gracias. Cuidado. Qué hermosa estás. Muchas gracias. Ah. Tranquilo. Bueno, pues aquí te traigo tu dinero. Gracias. Son $100,000. Puedes contarlo si gustas. Muy bien, no necesito contarlo, güerita. Yo confío en ti. Con eso ya cerramos el trato. Claro, pues, que ni una palabra, ¿no? Problema. Esto entre tú y yo, acuérdate que quedan 30 años. O sea, cualquier cosa que hablan, problemas. La frente del mundo. ¿Listo? Perfecto. ¡Ay, $100,000! Pinche michoacano no sabe ni lo que hizo. ¿Qué pasó, oficial? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó, michoacano? Estoy tomándome un trago. ¿Y qué hacías con la güera allá afuera? Cierto. Estoy tomándome un traguito, nada más. ¿Qué es eso que tienes ahí? Nada más, nada más. Papeles. Mira, cabrón, me estás traicionando con la güera. Pero te va a cargar la chingada, cabrón. ¿Qué traes aquí? Mira nomás, aquí está mi dinero. Y me decía que no tenía nada la cabrona. ¿Qué está, Palencia? Agente, Vicky, siéntese.
La situación se había vuelto aún más complicada, peligrosa de lo que habíamos anticipado. Nos dimos cuenta de que estábamos en territorio desconocido, rodeados de enemigos y aliados inciertos. Hermano, no quiero hacerte daño, no quiero problemas contigo. Si uno de los dos sobra, uno de los dos tiene que morir. ¡Piéndete, cobarde! Soy la oveja negra de la familia. Yo viví en la calle. Comí basura. Mientras tú vivías bajo un techo calientito. No mereces más que morir. Y váyanse al infierno tú y tu padre. Hermano, yo siempre te he querido. Nuestro padre siempre nos quiso por igual. Pero tú, el que has traído esa idea, pero sabes, no sigas haciendo eso. Tú sabes que eso está muy mal. Para que sigan haciéndose daños con esas armas. Si entiendes, te vas a morir. Perdonémonos, hermano. Te lo pido. Si no te defiendes, vas a ir al infierno. Defiéndete, desgraciado. Hermano, piensa bien lo que estás haciendo. No quiero matarte. ¿Para qué pensar? Uno de los dos sobre en este mundo. Lo siento, hermano. Hermano. Perdóname, hermano. Tú sabes que yo te quería mucho. Pero tú te lo buscaste. Nos enfrentamos a un futuro incierto, donde la única certeza era la persistente amenaza del crimen organizado y la corrupción.
algo que se llame alma que exista, este hombre tenía una muy buena. El licenciado Palencia me ayudó mucho, a mí y a toda mi familia. Siempre ayudó al pueblo y a sus amigos y a todas las comunidades locales. Una gran persona. Licenciado Palencia, no va a ser muy fácil reemplazar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después del enfrentamiento y la trágica muerte de Falencia a mano, Rosendo y Michoacano decidimos contratar al Apache, miembro de la banda del licenciado Palencia, para entregarle el dinero de la recompensa. Sin embargo, nuestro encuentro no resultó como se esperaba. ¡Apache! ¿Qué tal lo acordado con el licenciado Palencia? ¡Cumplí mi palabra! ¿Por qué esa cara? ¿Estás enojado o qué? ¿Usted cree que ese dinero va a comprar mi conciencia? Gracias a él, murió el licenciado Palencia y todos los muchachos. ¡Toma la recompensa y retírate! A mí no me intimidas. Es más, aquí tú y yo podemos arreglar esto. ¡Recuerda! Las cosas no salieron como pensábamos. ¡Soy agente federal! Tú y tu maldito gobierno han traficado armas a Latinoamérica. Muchos inocentes mueren diariamente. Son los reyes del cartel mundial de las armas. Cuida tus palabras, Apache, que puedo meterte preso. Soy un agente federal. A mí no me importa quién seas. Estoy dando una última oportunidad. Que tome la recompensa y te vayas por donde llegaste. Nos han mentido por más de 500 años. ¿Por qué he de creer en ti? Entre tú y yo vamos a arreglar esto. Retráctate, Apache, y retírate. ¡Hasta aquí llegaste, cabrón! ¡Apache! ¡Cuida tus palabras! ¡Te vas a morir! ¡Piensa bien lo que vas a hacer! ¡Te vas a morir! ¡Soy un oficial de la policía! ¡Te vas a morir igual! ¡Tira la pistola! ¡Estás a descaro! ¡Suelta la pistola! ¡Suéltala!
¡Suéltalo! ¡Aquí el perro eres tú! ¡Policía federal! ¡Suelta tu arma! ¡Mátalo! ¡No tengas miedo! ¡Suéltalo y tú el arma! ¡China! ¡Suelta el arma! Me salvaste la vida. Te debo un favor bien grande. En pago te quiero dar este dinero. Ve, tú puedes rehacer tu vida. Ve y vive una vida feliz. ¿Estás seguro? Claro que sí. Ten, te lo mereces. Yo no quiero ese mugroso dinero. Llévatelo, por favor. Es tuyo. Cayeron muertos y heridos.
sabes que no quedé ni uno vivo. No hay que hacerles el desaire. Se enfrentó.